¡Ay, señor! ¡Qué calor! Ay. Primero de todo, el armario. Sí, no lo sé, pero nunca había estado tan contenta. Justo estoy recogiendo esto y por ahí viene Pau. ¿Ya lo habéis enseñado alguna vez? Para que Pau dé su opinión. Porque viene mi mejor amiga de la infancia. Ayer no hice vídeo, pero ayer fue un día. Más al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Raquel, y para los que ya me conocéis, mañana nos vamos a España. Mañana, pasa el tiempo que vuela, sobre todo ahora que estoy editando los vídeos de la semana pasada, que todo el rato digo, en una semana, en 5 días. No puedo creer que ya sea mañana. Son las 7 de la mañana, estoy terminando de subir el vídeo, terminando la miniatura, y me voy a Barre. Hoy tengo que ir a Barre hasta las 11. Y luego quiero ir a hacerme las uñas, que me las quiero llevar hechas a España. Sí, en un sitio cita a las 12, pero realmente quiero sitio en otro, quiero cita en otro sitio. Estoy esperando para que me digan si tienen disponibilidad, porque me lo dijeron anoche, este sitio. Bueno, da igual, el caso es que luego quiero ir a hacerme las uñas. Bueno, ya sabéis que la casa me la he dejado limpia, si habéis visto los vídeos anteriores y así. Solamente quiero pasar la aspiradora y fregar el suelo. Os tengo que contar quién viene, porque alguien vuela con nosotros de vuelta, entonces ya he preparado la habitación. Pero bueno, tengo que preparar la maleta, tengo que juntar todas las plantas e inventarme, pues no sé, darles un buen baño, no sé cómo lo vamos a hacer. Tal vez nos vamos 2 semanas en vez de 3, así que solamente espero que no se mueran. Pero bueno, eso, ya os iré contando durante el vídeo. Voy a terminar esto, nos vamos para el estudio y a ver si nos cunde mucho este día. Me estoy bebiendo un café también porque lo voy a necesitar hoy. Ayer no hice vídeo, pero ayer fue un día. Me pegué como 3 horas en el coche para ir a recoger los papeles de Gigi. Me fui a Barre, que abrí el estudio a las 6:30, y luego me quedé en una cafetería trabajando. Por un lado digo, podía haber grabado vídeo porque es que no paré de hacer cosas, pero por otro lado iba tan agobiada que me alegro de no haber grabado vídeo, solamente como por descansar. Pero sí, fue un día increíble, me cundió muchísimo, hice un montón de cosas, preparé un montón de cosas para el viaje a España. Qué horror el tráfico en Los Ángeles, sobre todo que solamente nos dejaban ir a recoger los papeles de 2:30 a 3, solo estaba abierto ese espacio de tiempo. Entonces era todo el mundo en las carreteras y luego no podía elegir otro momento para ir. Por eso me quedé trabajando también por ahí y todo, porque era como, ya que estaba no cerca de allí, pero ya que ya me había ido de casa, no tener que volver, luego volver a ir. Aún así estuve, pues eso, casi 3 horas y media o así en el coche. ¿Me oyes? Estamos aquí en la piscina. Todo el vídeo hoy lo he abierto en casa, ¿no? Sí, creo que sí. ¡Ay, señor! ¡Qué calor! Ay. Iba a llegarme a coger desayuno, pero una de las chicas que trabaja conmigo en Barre me recomendó un sitio de uña, y yo había pedido sitio en el sitio al que voy siempre, pero estas llevan siempre la uña súper mona, y por lo visto es una chica que sabe dibujar y no sé qué, y digo, bueno, voy a intentar a ver si esto, le hemos escrito, y me ha contestado que puedo ir a las 12, así que me voy a poner en camino. Voy a llegar antes de tiempo, pero bueno, igual si llego antes de tiempo y me puede coger antes, igual estoy antes fuera. Así que nada, voy a poner la dirección. ¡Ay, señor de mi vida! Hoy se ha subido el vídeo de cosas que me hacen feliz y me tiene súper contenta leer vuestros comentarios, porque os prometo que no pensé, o sea, no grabé ese vídeo teniendo esto en la cabeza, ¿no? Pensando que lo iba a llamar así, o que iba a poner los titulitos esos de todos los bocadillitos con los textos de las cosas que me hacen feliz. Es simplemente que lo estaba editando y estaba disfrutando tanto de recordar ese día o de ver las cosas que hacemos ahora, que
Que igual son cosas también que hacíamos antes, por ejemplo, echar la siesta lo he hecho toda mi vida, o, pero es como que estoy viendo la vida o las cosas de otra manera, suena muy místico, pero os prometo que no sé qué está pasando. Bueno, sí sé qué está pasando, sé cuáles son las cosas que me están afectando tan positivamente y también cuál es la dirección que estoy tomando un poco con mi vida, en plan el contenido que quiero leer, el contenido que quiero consumir en redes sociales, muchas cosas de estas. Creo que me están dando forma de una manera en la que... Eso es la canción de Barre, que pongo mi teléfono y tengo la playlist ahí y al conectarlo se ha dado play. Pero bueno, eso, que estoy muy feliz porque eso, hay muchas cosas que ahora mismo me las estoy disfrutando. No lo sé, pero nunca había estado tan contenta. Así que me alegra mucho que os haya gustado y ahora sí, nos vamos a poner en marcha. Marcha atrás. Ya estoy en casa, acabo de llegar. Y siempre que voy a hacerme la uña voy con muchísima ilusión. Voy con 500 fotos de Pinterest. Y siempre que salgo de allí salgo mal. Que no sé si me gustan, que no sé si va conmigo. Y claro, no es que no vaya conmigo, es que no estoy hecha a verme con las uñas así. Cuando yo me pinto las uñas las suelo llevar cortas. No las suelo llevar ni largas, ni de pico, ni de nada. Y cuando no me las pinto es como las llevo, pues eso, naturales. Y estoy muy hecha a llevar como las manos muy desnudas. Ni anillos, ni nada. O sea, es que me pasó la otra vez que me las puse de colores en febrero o en marzo, que al principio no me gustaba y luego me encantaba y no quería que creciesen. Así que bueno, estas van a ser mis uñas para las próximas 2-3 semanas. Vamos a hacer de comer. Y os acordáis la semana pasada que compré unas hamburguesas que estaban buenísimas y guardé dos en la nevera. Pues hoy es el día de volver a comer hamburguesa. También quiero descongelar una masa de pizza de las que tenemos hechas nuestras para llevarnos una pizza, porque mañana, bueno, mañana el plan es que el vuelo sale a las 3 de la tarde, pero a las 12 queremos estar allí. Siempre nos vamos con 2 horas de vuelo internacional más una por Gigi, porque hay que declarar a Gigi, comprar su billete y todo eso. Más el rato con el que tenemos que salir de casa para llegar al aeropuerto, contar con el tráfico de Los Ángeles. Bueno, 500 historias, ya no sé por qué estoy diciendo. Ah, pues eso, que nos vamos a ir tan por la mañana, no tan a mediodía, tipo a las 3 de la tarde, que es como el avión nos va a dar de comer. Hemos pedido el menú vegano, a ver qué tal es la primera vez que lo vamos a comer. Se me había ocurrido a mí hacer una pizza y así llevamos comida extra. A mediodía habrá que comer algo por si en el aeropuerto no nos conviene nada, o incluso por no gastar tanto dinero. Creo que vamos a preparar esta tarde una pizza. Y ya está, ahora os enseño cómo está la casa. Pau ha pasado la aspiradora, súper apañado. Llega y me lo he encontrado todo sin sillas y sin nada, porque estaba pasando la rumba esa. Y bueno, aquí está la cama esta preparada, que huele súper bien la sábana. Huele la habitación a la sábana. Espero que en 2 semanas siga oliendo. Porque viene mi mejor amiga de la infancia, de toda la vida, mi vecina de Campo Texas. Se viene a vivir a Estados Unidos, muy cerca de donde yo vivía antes, en el mismo vuelo. O sea, esto ha sido súper de última hora, así que me hace muchísima ilusión. Así que bueno, Raquel Previsora ha preparado su cama para que cuando lleguemos todos del vuelo cansados y así, se duchen, si quieren tumbarse, lo que sea, que incluso nosotros no tengamos que preparar la habitación, como que ya esté todo más o menos listo. Y hasta después de este rollo, he puesto la cámara aquí para que Pau dé su opinión de la uña. A mí personalmente sí me gustan y de hecho creo que pega bastante con la ropa que lleva Raquel. Bueno, en caso, que es lo que tengo y es seguramente lo que me vaya a quedar. Me alegra que pensemos igual. ¿Habéis oído a Siri? Justo los congelados nos da igual gastarlos, pero mira, también se van a gastar. Quedan 2, así que este es el pan de hamburguesa. Tal y como os enseñaba hace una semana, aquí está el platazo. Mira qué buena pinta. Hemos terminado de comer, he ido a hacerme un café. ¿Os acordáis que teníamos problemas para encontrar un café que fuese de grano pequeñito para que saliese el café bien con las cápsulas reciclables? Pues hemos encontrado uno y eso es lo que nos queda. O sea que he contado que ahí quedan 2 cafés para mañana por la mañana. Porque no lo compramos en el súper cerca de casa, lo pedimos por Amazon, así que no hay manera de que pueda ir ahora a comprar café o que me haga este y mañana tengamos café. Y aunque ahora realmente creo que necesito un café porque me está dando mucho sueño, creo que mañana por la mañana lo vamos a necesitar más y que me voy a aguantar la gana. Sí que quiero algo dulce y tengo una nube o 2 nubes de cuando fuimos de camping todavía. Os las voy a enseñar. Es que estas nubes están buenísimas. Por si alguno vivís en Estados Unidos y tenéis un Whole Foods cerca, cogedlas.
¿Ya lo habéis enseñado alguna vez? Son estas, son veganas, son gluten free, son millones de historias y mirad. O sea, me queda una. Me voy a comer este pequeño con la nube fría de la nevera, que está buenísimo, mirad. Tengo que hacer mi maleta, vaciar la nevera, o sea, vaciar la nevera se refiere a limpiarla, quitar si hay algo que haya, o sea, como dejarla limpia, sacar la masa de la pizza y más tarde preparar la pizza. También tenía en mi montón de cosas editar, pero no creo que vaya a editar esta noche, siendo ya realistas. Queremos meter también las cosas de la terraza aquí dentro, no todo evidentemente, pero los cojines y así, como para que no le, no sé, nadie los va a usar, para que no les dé tantísima hora de sol innecesariamente. Y poco más, no hay que hacer mucho más, hay que hacer la maleta, que es el gran peñazo. Tengo ahí ropa tendida que puse ayer en una lavadora con cosas que me quiero llevar para llevármelas limpias. Voy a sacar la maleta y voy a empezar a hacer conjuntos, no, o sea, bueno, sí, conjuntos que me pongo por aquí, la ropa que me haya puesto las últimas semanas y que me sienta cómoda, que me guste. Mirad, aquí tengo la ropa tendida, aquí está la cama, lo que os he dicho, aquí tengo lo que me voy a poner mañana. Me encanta tener la cama así porque significa que viene alguien, me recuerda cuando estuvieron aquí, pues, tanto Lidia como Quique, me hace mucha ilusión. Y nada, por otra parte, pues tengo que quitar esto, así que lo voy a quitar lo primero. Vamos a llevar solamente una maleta grande y las dos pequeñas. Yo en Navidad empaqueté cosas que luego no me puse, ¿verdad? Que en Navidad era un plan como mucho más de estar en casa, pero es que creo que este verano va a ser igual. Y antes pensaba en lo que me iba a llevar y digo, es que es súper diferente, por ejemplo, a la maleta que hice en 2018, de pensando en salir, de cosas para salir, de modelitos para esto, modelitos para el día, modelitos para la noche. Mi maleta va a ser sota, caballo y rey. Bueno, ahora os enseño lo que me voy a llevar, pero básicamente yo creo que todo lo conocéis. Primero de todo, el armario. Mirad qué ordenadito lo tengo, porque lo ordené la semana pasada. Por ejemplo, este conjuntito de pantalón y camisa me lo voy a llevar. Muy mono, muy cómodo, muy fresquito. Hablo como una madre, pero es que en la realidad va a ser muy cómodo, muy fresquito. Esta, por ejemplo, últimamente me la pongo un montón. Esta me la llevo a todas partes siempre. No puedo dejarla aquí. Y ahora la otra parte del armario. Estos pantalones 100% se vienen. De pantalones cortos, estos y los vaqueros son dos súper básicos. Este mono me gusta bastante y solo me lo he puesto una vez. Digo, igual si salgo allí a algún sitio también me lo puedo poner. Ya llevo ropa de sobra, o sea, ya me podría vestir cada día. La verdad es que así, realmente no pienso que haga falta llevarme. Lo voy a poner ahí por si las moscas. Voy a hacer aquí montones para tener claro lo que me quiero llevar. Por ejemplo, pantalones cortos. Otra cosa que me gusta hacer es mirar las últimas fotos que tengo en mi galería para saber qué ropa me he puesto últimamente y con qué ropa me siento más cómoda. Y ahora sí, voy a abrir la maleta. No os preocupéis por ponerla encima de la alfombra porque la limpié bien cuando volvimos en Navidad. Y está perfectamente limpia. Y cosas que he sacado de la maleta ha sido esta camiseta rosa, porque aquí apenas me la pongo. Este vestido, porque creo que me puedo apañar con una de las otras cosas que llevo. Este vestido también y este pantalón también. Pero realmente, mirad lo que llevo, todo esto me cogería en una maleta de mano. Voy a acabar de meter todo esto. Zapatos 100% me quiero llevar estos. Estaba también pensando en llevarme estos, pero es que creo que no me los voy a poner. No sé si echarlos o no. Y luego, por supuesto, estas zapatillas, que creo que son las que me voy a llevar puestas. Y estas chanclas de aquí, que las llevo también siempre. Y no me puedo dejar estas. Por cierto, en verano, en Navidad me dejé mis zapatillas de correr, así que allí tengo una. Estas 100% me las tengo que llevar. Ahora sigo con los zapatos, pero antes tengo que encargarme de la terraza. Por cierto, hemos recuperado la piscina justo a tiempo para irnos y que se vuelva a poner mal. Ya está casi bien. Mirad estas plantas, qué lástima, se han achicharrado. Y me da una pena que mi olivo se me le pase algo malo, porque es que está enorme, miradlo.
Justo estoy recogiendo esto y por ahí viene Pau, que ha ido a cortarse el pelo. Y mira allí dónde está ya. Muy bien, espera ahí, no te metas por debajo. Muy bien. Voy a seguir yo metiendo todo esto debajo de la ventana. Ahí están quitados del medio y por lo menos no están cogiendo porquería. Estas son las... Como se está pasando la aspiradora, la ha puesto Pau aquí. He vuelto a la habitación, he metido los zapatos y como que me sobra media maleta y la maleta pequeña entera. Voy a aprovechar para llevarme cosas. Cuando limpié el armario dije, bueno, pues mi madre las quiere, cuando venga que se las lleve. Pues voy a intentar empaquetar algunas, meterlas ahí, así que les echen un ojo y si no, pues se quedan en Campoteja y listo. Pues son cosas que no quiero donar, ni quiero tirar, ni me quiero deshacer, porque estoy segura de que si no, mi prima, mi madre, alguien le va a gustar o alguien va a tener la oportunidad de ponérsela, ya sea porque allí hace tiempo para ponérsela o ya sea porque se arreglan más. Es que yo siento que allí nos arreglamos mucho, aquí no nos arreglamos nada. Entonces, como me da miedo deshacerme de esa ropa por si en algún momento vuelvo a vivir en España, tío, pues es ropa que me gusta, lo que pasa es que el problema es que no me la pongo. La gente aquí no viste tan arreglada, no sé cómo explicarlo, pero... Y ya estoy así, por lo menos aprovecho el viaje de la maleta, ya que la hemos pagado. Ay, Dios mío, no puedo tirar el cuerpo allí. ¡Qué cansancio! ¿Qué? ¿Qué? Aquí voy a poner cosas que tengo que meter mañana en mi maleta, los dos libros, una mascarilla, estos colgantes me los voy a llevar puestos... Estas gafas de sol también me las voy a llevar. La botella de agua la voy a poner aquí, pero me la voy a mover esta noche. Pero bueno, sé que me la tengo que llevar. En esta bolsita llevaré los cargadores. Ahora mismo solamente tengo el del teléfono. Y este es el del reloj. Lo tengo que meter aquí también. Una gorra, porque los pelos de aeropuerto no nos gustan. Ha pasado un buen rato. Me he dejado editado el vídeo de este jueves, que es el día que llegamos, y el vídeo del domingo. Y luego, ¿qué más hemos hecho? Pau ha hecho su maleta, preparando básicamente la batería porque mañana quiero grabar el Eid y el reencuentro con nuestra familia, como la llegada a España. Y ahora Pau está preparando ya la cena, así que vamos a ir a la cocina a ver qué vamos a cenar, que creo que va a ser ensalada porque hay que gastar lo que hay. Y por cierto, mirad qué buena compañera tenía ahí. Y qué agustito estaba aquí en mi cama. No sé, me gusta mucho editar por aquí cuando es por la noche. ¡Vamos, Gigi! Saca las frutas y la congelo también. ¿Sí? El plátano, la fresa y la piña. Me da vuelta a bizcocho o smoothie. Plátano creo que no da, ¿no? Estamos viendo básicamente caer la nevera para gastar y como veis ahí tenemos un tomate, un aguacate que va a ser mitad para ahora, mitad para mañana por la mañana tostada, lechuga en la caja esa se va a gastar. Luego lo que queda de piñas, fresas, plátano, lo voy a meter en los plátanos aquí ya pelados para batidos a la vuelta, las fresas igual para batidos y la piña la haré trocito igual para pizza o para batidos y así dejamos ya la nevera vacía, ¿no? Hay un queso abierto pero vamos a hacer la pizza para mañana, entonces se va a gastar queso rallado. Una salsa de pizza abierta se va a gastar porque se va a hacer la pizza y una salsa de pasta que hemos metido en el congelador. Así se ha quedado la piña, los plátanos y este tupper le he dado la vuelta para que vieseis lo que había. Las fresas, esto no lo he puesto en estas bolsas porque nunca lo he metido y me da miedo que me destiña y luego no se vaya. Así que bueno, lo he puesto en tupper y a tomas por saco. Pero esto voy a meterlo en el congelador. Pizza preparada y por aquí preparando ya la cena. Esta es la pinta que tiene la ensalada y vamos a comerla viendo una serie. Yo no sé si vosotros en algún momento visteis la serie de Outer Banks, como se llame. La serie esta de los hawaianos, pero nosotros la vimos el año pasado durante la cuarentena, ¿no, Pau? Me acuerdo que fue un fin de semana o incluso en un domingo que nos las chupamos enteras. Y nada, vamos por el capítulo 2, 3 o 4, no me acuerdo. No hemos visto mucho, pero eso la vamos a ver. Y creo que voy a cerrar aquí el vídeo porque realmente no hay nada más que hacer hasta que mañana nos levantemos y hagamos toda la rutina que nos hemos preparado, que mañana os la cuento. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que tengáis muchísima ilusión por eso, por los vídeos que vienen.
por la llegada a España, por la vuelta a España. No sé si voy a grabar estando allí, seguramente no, aunque me estoy planteando hacer una recopilación de los mejores momentos allí, que eso lo hice en 2018 también, y es bonito luego tenerlo, pero así como grabar vídeos diarios, creo que no, por la intimidad de ellos, también por mi descanso y por estar presente y disfrutar de, pues eso, de la gente, de estar con ellos, disfrutar del momento ya que vamos de vacaciones, también desconectar un poco. Pero eso, os voy a intentar hacer algo, así que suscribiros al canal. Y nada más, que yo os mando un beso súper grande y que como siempre nos vemos en el siguiente. Y para cosas como esta, hombre, ya es tarde porque yo ya habré volado a España. Pero es guay que me sigáis en Instagram porque ahí pongo cosas pues del día a día, que pasan en el día y no que pasan tarde como en YouTube, que pues todo va un poco más tarde. Que nada, que os mando un beso súper grande y que como siempre nos vemos en el siguiente. Chao.